Sí, Zabala el primero. Se le pasa el medio. Foudes. Gol de Nacional. Foudes. Gol de Foundes. Apareció el pase al medio de Diego Zavala para romper el cero en el Estadio Centenario para el delirio de los hinchas tricolores. En 18 minutos de la primera parte, Franco Foundes dice Nacional 1, Cerrito 0. Se le rompió, y llegó la apertura del score esta noche aquí en el Estadio Centenario. Una buena jugada colectiva, buen toqueteo de pelota por parte del conjunto tricolor que había arrancado con Cándido. Peinaba en la zona defensiva Matías Soto. Franco Foundes lo había habilitado por izquierda a Diego Zavala. Y rápidamente el número 10 que mandó esa pelota a guardar. Nacional que le gana 1-0 a Cerrito. Nacional que en 18 minutos y medio y con esta victoria parcial es campeón del torneo clausura. Mancame que se viene Nacional. La aprieta para Carvallo. Gol de Nacional. Carvallo apareció solo frente al arquero, solo tuvo que empujarla el número 20, Felipe Carvallo. Y a los 2 minutos de la segunda parte, Nacional empieza a liquidar la historia, empieza a liquidar el partido. Nacional empieza a abrochar lentamente el torneo clausura. El beso al escudo por parte de Felipe Carvallo. Nacional pone el segundo. Nacional 2. Cerrito 0. Bueno, todo había arrancado desde atrás, un pase largo de el Puma Rodríguez hacia arriba, había peinado Luis Suárez, le quedó esa pelota a Franco Foundes, la lanzó el pase en profundidad para Felipe Carvallo, que fue fluyendo y en la media luna envió esa pelota, pinchó por arriba la pelota a Nicolás Gentilio para mandarla a guardar. Nacional que se acerca al campeonato clausura. Nacional 2, Cerrito 0 y por ahora es campeón. De Franco Martínez con el Perujo más atrás para Beliano Velázquez, el plato se larga para Félix de Escalones, que la baja de pecho, le pelota para la borda, se complica la defensa, remate, Rochette, el rebote, golazo. Gol, Perujo. Gol de Cerrito. Descuenta el conjunto Uriverde. Y te lo dije, Enzo, te lo dije. Descuenta el Uriverde. Error de Matías Laborde en la defensiva. Rote Sergio Rochette largo. Nadie fue a marcarlo. Y Julián Perujo le rompe el arco al arquero tricolor. Y descuenta Cerrito cerca del final. Julián Perujo dice Cerrito 1, Nacional 2. El Auriverde está más vivo que nunca, Enzo. Y mirá cómo se pone partido el conjunto Auriverde. Todo por un error, en este caso de Matías Laborda, que esperó a que saliera Rochette y embolsara y se quedara con esa pelota. No se entendieron entre los dos. Pellizcó atrás Brandon, el número 7, Brandon Barrera, recién ingresado, cuando fue a patear, tapó Rochette. Y en la media luna entró como Pedro por su casa Julián Perujo y clavó esa pelota sobre el ángulo vertical derecho del arco de Rochette. Cerrito que se pone en partido, Cerrito que por ahora sigue perdiendo, pero 2-1. La pelota de Milano Velázquez más atrás para Gentilio, se pone en partido Cerrito, descontó Julián Perujo hace instantes, nada más. Ahora la pelota para que llegue Franco Martínez con la pelota, Martínez abre el medio para que llegue futbolista Freddy Escarón, es falta, en la zona de mitad del campo en perjuicio del número 18, Gómez Falcón, y en el círculo central, tiro libre para Cerrito. Y agarrate, Enzo, agarrate. Porque se vienen minutos infartantes en el Estadio Centenario.
Sí, se termina el fútbol aquí en el Estadio Centenario, pero falta todavía, sobre todo el descuento en este caso. Estamos entrando ya a jugar los últimos 30 segundos de tiempo reglamentario. En el Estadio Centenario estamos para palpitar este partido correspondiente a la penúltima fecha del torneo de clausura. Nacional, a pesar del gol de Cerrito, sigue asegurando el torneo clausura. A ver, va a reventar Sergio el Chino Rochet desde el arco, desde su jardín de área chica. El plato será largo para la posición de hablamos de Lozano. Bueno, la pelota se pierde por el lateral. Para Cerrito Cienzo. 4 minutos más hasta los 94, vamos. 4 minutos más a partir de este preciso instante. La pelota para que llegue Perujo. Perujo con el pelotazo largo, resta la defensa. Y complementa la posición para el huevito, se puede decir, el huevito Lozano. Hay algo que va a tomar el Club Nacional de Fútbol. Muy bien, se nos va el partido aquí en el Estadio Centenario. Nacional que avanza y se aferra al resultado. La pelota larga, ya le metió un apodo ya a Leandro Lozano, Bueno, muy bien. Patente mía. Bueno, resta de Emiliano Velázquez. Va todo Cerrito al ataque. Pelota de largo de Velázquez. La pelota hacia los jardines de Sergio Chino Rochet, que le deja pasar. La deja pasar el arquero tricolor. Primer minuto cumplido ya de los 4 agregados por el árbitro. Ahora saque de arco. Saque de arco para Sergio Chino Rochet, que gana unos segundos. Y obviamente ahora Cerrito que se apura y sobre todo presiona la salida de Nacional. Quiere obviamente pellizcarle y sacarle el empate. La pelota, mientras reiteramos el error de Matías Laborda por no cerrar a tiempo. Barrera remata a quemarropa. Tapa a Rochet, rebote largo y Julián Perujo le rompe el arco. Y aparte como entró Julián Perujo también el número 15 a los 88. Muy bien, la pelota larga para Freddy Escalones. Escalones con el futbolista, hablamos de Franco Martínez. Martínez Maceras para Acevedo. Acevedo el número 22 hacia atrás para que llegue Velázquez. Velázquez con la pelota. Velázquez y el pelotazo se larga hacia la izquierda para que llegue el futbolista. Hablamos de Barrera. Barrera no va a llegar. Cierra los caminos. Lozano, la pelota al saque de arco para Nacional. Para Nacional, Enzo. Nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio. Trabajo garantido. Corrales, esquina General Flores. Contacto 222-27-77-77. O al celular 099-495928. Bien, entonces, 2 minutos ya cumplidos de los 4 agregados por el árbitro Nacional, asegurando esta misma noche del día de hoy el torneo clausura. A ver, a la espera de última fecha frente a Danubio, donde pueda dar la vuelta con su gente, como corresponde. La pelota para Lucho Suárez. Suárez con Fagundes la abre para la posición. Teles Castro, písale a Castro. Castro que va a Castro al medio. Resto Emiliano Velázquez. La pelota por el 3 corte de cancha. Para que Calmeida. La pelota larga para Luis Suárez. Suárez el tercero. Anulado el gol de Lucho. Anulado el gol de Lucho. Era el tercero del portazo definitivo para el partido. Señoras y señores, nada vale, todo sigue igual, todo sigue 2 a 1, pero espere, que hay VAR. Esperemos. Sí, hay que esperar, el pase por izquierda, apareció Alex Castro, el pase al medio, lo había encontrado, el rechace ahí justito de Matías Velázquez, nuevamente el centro largo peinaba a Franco Fagundes y Luis Suárez, que entraba totalmente inhabilitado el número 9, que otra vez, el segundo gol que era Luna en este partido. Muy bien, entonces la pelota para que llegue Emiliano Velázquez. Velázquez se complica y gana y pierde un auto. El auto para Nacional. Se va a quedar a vivir en esta zona del campo. Nacional va a ganar el partido y va a ganar algo más que el partido, Enzo. La cocina de Blanquita. Tortas de fiambre, milanesas, pascualinas y mucho más. Pedidos al 094-682-246. Y la felicidad, los cánticos en la tribuna de Nacional. Pablo Repeto dice que ya está. La pelota al auto nuevamente para Nacional. Tiempo cumplido en el Estadio Centenario. Señores y señores,
Va lentamente llegando a su fin el partido, pero le deja una pelota más a Cerrito. La pelota para que llegue Hugo Falconi. Falconi que va, Falconi con Perujo. Perujo con la pelota, Perujo hacia atrás. Para Emiliano Blázquez. Blázquez con Scaroni. Resta Ginela. Ginela con el pelotazo largo para Fagundes. Cuando el árbitro en este preciso instante se lleva los brazos al cielo y manos al centro del campo. Señoras y señores, final de partido. Nacional, Nacional, le grito en el Estadio Centenario, Nacional campeón del torneo Clausura 2022. Ha ganado 2-1 frente al equipo de Club Deportivo Cerrito, ya descendido, pero Nacional jugando bien, jugando un gran fútbol en todo este campeonato Clausura. Un gran despliegue futbolístico por parte de Pablo Repetto, es cierto, con altibajos en el camino. Con 4 partidos sin ganar en el camino, sin ganar entre medio, sin anotar más de un gol desde el partido contra Plaza Colonia, pero campeón al fin y al cabo. Nacional se queda con el torneo de Clausura y se asegura un lugar en la final, pero vamos a ver qué pasa. Aprovechó el empate de River, aprovechó la caída de los que están abajo el fin de semana pasado. Se quedó con la tabla anual, hoy se queda con la tabla de. Hoy se queda con el tercer torneo en disputa. Nacional campeón del torneo Clausura y se queda también con el intermedio. Definirá la final con Liverpool, Enzo. Exactamente, final del partido aquí en el Estadio Centenario. Ha salido Nacional campeón del torneo Clausura de esta Copa Uruguaya 2022. Festejan los hinchas tricolores, los jugadores que en este caso se están saludando entre sí. Se lo ve caras largas a varios jugadores de Nacional, también no sé si están demasiado felices con lo que fue este último toque del partido, pero la felicidad también pasa por haber sido campeón uruguayo y empiezan los festejos, empiezan los saltos y sobre todo en este caso termina siendo... Bueno, como habíamos mencionado en la previa, un Nacional que había arrancado con de más a menos en este torneo Clausura, teniendo en cuenta algunos resultados que no les ha sido muy favorable y que con esta situación y sobre todo en este panorama de lo que quedaba en el partido, sabía que el campeonato Clausura no se les podía escapar. Y ahora Nacional sabe que se le viene una última fecha tranquilo, sobre todo a modo de preparación para aquellos jugadores que no hayan tenido minutos capaz, y sobre todo se le viene un partido ante Liverpool sabiendo que si Nacional gana, le gana el único partido que tiene para jugar con Liverpool, en este caso por haber sido campeón de Clausura, por haber sido campeón del anual, se estará convirtiendo en el nuevo campeón uruguayo. Liverpool por su parte va a tener que obviamente tratar de ganarle un par de encuentros a Nacional para poder después en el tercero tener la posibilidad de ser campeón uruguayo si le gana el tercer partido al conjunto tricolor, así que le va a costar muchísimo a Liverpool, pero bueno, hay que ver qué va a pasar, Santi. Muy bien, entonces, señores y señores, felicidades, salud, pueblo tricolor. Título 164 para Nacional, muy discutido por algunos que más ganó copas y para otros, bueno, discusiones que siempre se va a discutir. Para mí esa discusión queda en el segundo plano. Lo más importante es que hoy Nacional obtiene el torneo Clausura y los frases se lo lleva todo de él. Se lo lleva todo Luis Suárez porque puede ser uno de los últimos partidos con la camiseta tricolor, Enzo. Exactamente, y él había confirmado ya que su etapa Nacional ya fue completamente finalizada. El tricolor sabe que en este caso y más que nada con la vuelta de Suárez no podía hacer otra cosa que ser campeón. En este caso ya pasó a ser campeón del torneo Clausura, está peleando también para ser campeón de campeón uruguayo después de lo que había sido su vuelta después de muchísimo tiempo. Suárez se había despedido de Nacional siendo campeón uruguayo ya por 2006, se había ido al Ajax, y después, bueno, regresa al conjunto tricolor para intentar sacarlo campeón uruguayo. El primer trabajo, podríamos decir que está conseguido, siendo campeón de Clausura. Hay que ver qué va a pasar con ese campeonato uruguayo, donde también Liverpool va a querer dar pelea. Enzo,
Sí. La última copa que le usa de Sanela es la de fin de año. Y yo sé cuál es. Sí, pero por eso lo habíamos mencionado. Ojalá que sea así. Pero bueno, eso obviamente quedará en virtud de Alonso y sobre todo de que, bueno, en este caso, que de verdad empiecen a hacer brillar la camiseta de Uruguay allá en Qatar, porque todos queremos eso, ¿no? Bueno, lo que quieren los uruguayos en este caso, queremos que Uruguay sea el campeón del mundo, sobre todo para despedir a una generación de jugadores, entre ellos Suárez, Cavani, que la verdad... Bueno, va a pasar esperamos a ver si tenemos la palabra de Pablo Repeto, obviamente la vamos a tener, sí. Obviamente la vamos a tener. Bueno, tenemos la palabra de Pablo Repeto. Lo tenemos adelante, querido compañero, con eso. Muy bien, vamos a ir con la palabra de Pablo Repeto, director técnico del conjunto tricolor, que también, ¿no?, había estado, la verdad, bastante contento en este caso con la vuelta a él, más que nada, ¿no? Como director técnico nacional, por decirlo de una manera, sabiendo lo que había sido su pasaje allá por Independiente del Valle, aparte, además, haberlo llegado lejos en ese paciente.